Yo entiendo que la romería y tienen que tirar algún cohete, pero es que están tirando toda la pirotecnia. Es que creo que llevan como media hora. Bueno, empezaron ayer, por supuesto, y llevan tirando cohetes y yo lo entiendo que tienen que tirar cohetes. Pero es que son las 8 de la mañana y llevan como media hora tirando cohetes a todo lo que da. Yo no sé si se escucha, pero es que están tirando la pirotecnia, es que no me puedo hacer una idea la cantidad de cohetes que han podido tirar. Porque es que los tiran de 4 en 4. Yo no me puedo explicar, son las 8 de la mañana, vamos. Si dijera, yo qué sé, son las 12 de la mañana o las 7 de la tarde, que tiren ahí como si no hubiera mañana. Pero es que son las 8 de la mañana, señor. Podían cortarse un pelín, ¿no? Madre mía, qué lote de cohete. Hombre, yo espero que paren un poco y me dejen dormir 5 minutitos más. Porque vaya lote, vamos. Jolín. Lo intento grabar, pero esto es como la ley de Murphy, saco la cámara y ya no tiran. No, pero sí han tirado todo el rato. Todo el rato, yo creo que lo he grabado. No sé si se habrá escuchado o no, pero a todo lo que da. Que no falten cohetes, por Dios. Parece que han parado un poco. Ya habrá salido la romería y parece que han parado un poco, pero vaya el lote que se han dado, vamos. Yo no sé quién habrá estado tirando los cohetes, pero se ha dado un buen lote, ¿eh? Bueno, voy a seguir durmiendo un poquito, ¿vale? A ver si me dejan. A ver si no me tiran 1000 cohetes más. Acabo de descubrir que tengo una nueva inquilina en casa. ¿Has visto meterse por ahí? No sé si la habéis visto. Pero es una... ¿Cómo se llama? Es que me sale salamanquesa, pero salamanquesa le decimos aquí, pero salamanquesa no es. Una lagartija. Bueno, lagartija, salamanquesa, no sé, así de chica. Pero bueno, a mí no me da asco y además eso se comen los mosquitos, dicen, ¿no? Pues por ahí anda, se ha metido detrás del espejo. Bueno, pues otro día más que me paso delante del ordenador. Y estoy ya un poquito como que machacadita. Ay, me voy a sentar aquí. Que voy a ducharme porque voy a salir de una huerta a ver si me despejo. Que creo que voy a ir con mis amigos a esto de la romería, ahí donde está la romería. Ay, porque necesito aire fresco y aire puro. Necesito salir de aquí. Y me voy a dar una duchita rápida, me voy a poner algo así cómodo y me voy para allá. No sé qué me voy a poner los pies porque me tendré que poner algo cerradillo, ¿no? Para estar por el campo y eso. No sé, bueno, eso. Que me voy a duchar. ¡Ay, las uñas, de verdad! No soporto tener las uñas así. Me las voy a pintar encima, yo creo que tengo un color muy parecido, me voy a hacer un apaño hasta que vuelva mi tía que está de viaje. Es que está de viaje en una boda. Y yo estoy con las uñas, me las he destrozado. Porque soy una bruta. Y estas ya me las he ido arrancando. Y soy un desastre. Eso no se hace, no se hace, no se hace. Bueno, voy a arreglarme un poco y a ver si me adecento estas uñas. Sí, en casa y súper tarde, tengo mucho sueño. Venía quedándome dormida en el coche. Me pasó súper bien, pero estoy vuelta de sueño. Así que me voy a la cama. Hasta mañana. Buenas noches.
Buenos días. Llevo 2 días despertándome mirando a la terraza. Ayer por los cohetes y hoy porque está lloviendo a todo lo que da. Las tormentas de verano. Y huele mogollón a tierra mojada. Eso me gusta un ratito. Que llueva mucho, no, pero así un ratito, ahora por la mañana lloviendo, la verdad es que está guay. Tenía ganas. Pero todavía es muy temprano y creo que voy a descansar un ratito más, igual que ayer. Así que mientras llueve fuera y huele a tierra mojada y está el día como fresquito, yo voy a remolonear la cama. Llevo un rato ya despierta con el móvil viendo lo típico, Instagram, el correo y todas esas cosas. Y me voy a quedar otro ratito. Hoy es domingo y es domingo un día para descansar y Antonio viene hoy, me ha dicho, y pero me dijo que se iba a levantar un poco tarde, así que luego vendrá para acá y no sé qué vamos a hacer porque el día lloviendo y no sé qué plan tenemos, así que nada, me voy a echar otro ratito. Bueno, pues ya me he duchado. Esa moto que se escucha es Antonio, que acaba de llegar de Sevilla. Nos vamos a ir por ahí a comer porque aquí no tenemos mucho plan de comida. Y luego volvemos. Hola. ¡Qué calor! Buena. Bueno, creo que la última vez que grabé era cuando nos íbamos a ir a comer. Y ya hemos comido, hemos dormido a siesta. Hemos ido a casa de mi amiga Virginia a hacer unas empanadas, bueno, las he hecho yo. Antonio no ha hecho empanadas ni ha hecho nada. A hacer unas empanadas para el día de mañana, que tenemos fiestuki aquí en el pueblo. Y... ¿Qué andas cuchicheando? Pues aquí, contando lo que hemos hecho. Hemos ido a hacer las empanadas. Yo me voy a quitar hemos esto. Hemos ido, pero las has hecho yo, no las has hecho tú. No, yo estaba sentado en el sofá. Yo me voy a quitar esto. ¿Se va a quitar la barba? No toda, pero me la voy a repasar, que está ya un poquito fea, ¿no? Se va a recortar la barba. No te quiero enfocar ahora. Me voy. Que te escucho cuchicheando, no sabía qué estaba haciendo. Que se va a recortar la barba. Y yo me he hecho un apaño en las uñas. No me la miréis mucho, porque es un desastre. Me he hecho un pequeño apaño con una pinturilla que me ha dejado Virginia, pero la tengo que repasar porque me ha salido todo por fuera. Y es un desastre, en realidad no es el mismo color que llevo, pero a que no lo se nota, ¿eh? A que no se nota. Bueno, se da el pego. Y ¿qué más he hecho? Ah, que se me ha antojado a mí, la verdad. Se me ha antojado hacer... Uy, tenía una mejita aquí. Luego cuando me veo editando, me muero de coraje y me dan ganas de quitármela a través de la pantalla. Se me ha antojado hacer pizzas caseras. Y creo que tengo harina, tengo tomate, tengo un poquito de queso. Y lo que tengo aquí es un horno diminuto, porque no tengo un horno normal y corriente, sino que tengo un horno así de estos pequeños de sobremesa. Me encanta mi puerta gris, la verdad. No es por nada, pero me encanta mi puerta gris. Y lo que tengo es un horno de esos de sobremesa chiquitito y... no sé, pero si hacemos unas pizzas así más pequeñitas, podemos hacer pizzas caseras. Porque sigue siendo romería y la gente va a ir a la ermita donde está la romería. Pero Antonio dice que no le apetece para ir un rato, que no sé qué, que no sé cuánto, que mañana tiene que trabajar, que se quiere ir muy temprano, para venir temprano, para no perderse la fiesta, que así que... Ay, mañana, por la noche creo que hay toros de fuego. Tengo ganas de enseñar a los toros de fuego, que tengo que decir que los toros no son toros, no son animales, son una especie de estructura de chapa, que no hay maltrato de animales por ningún lado, ¿eh?
Es una estructura de chapa con forma de toro, con unos cuernos falsos y una tira entera llena de esto de pirotecnia, de fuegos artificiales y todas esas cosas. Entonces va un hombre dentro de la estructura esta de chapa y va andando con la estructura y van saliendo fuegos artificiales y esas cosas y la gente va corriendo alrededor del toro falso, de alrededor, por delante, por detrás, por los lados y así. Pero el toro es falso. ¿Otro grano me ha salido o qué? Ahora que estaba mejorcilla. Es que creo que ya mismo no tengo muy claro porque ya os dije que ya no miro los días que me toca la regla o no. Pero creo que está a punto. Y creo que este mes la indeseable va a ser una bomba porque me noto que se me está agriando el carácter. Que me estoy poniendo de un estúpido que no me aguanto ni yo. Y me estoy como de mal humor, como de que todo me sienta mal y que se me está poniendo el carácter demasiado agrio. Y creo que este mes la indeseable va a venir con ganas ahí, va a explotar y va a revolucionar todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No sé cuándo me toca, pero estoy viendo que va a ser próximamente. Y próximamente y me va a fastidiar el martes que tenemos que ir a la playa con mis primos y eso y veremos a ver si no me da el día, pero bueno. Eso creo que voy a hacer una masita de pizza en un momento, aquí a mano. Mira, aquí no tengo Thermomix. Cuando os di la receta de la pizza, que si no la habéis visto, me parece que el vídeo se llama La mejor pizza del mundo o algo así. Muy humilde yo, muy humilde. Si no la habéis visto. Os dije que yo la hacía con la Thermomix, pero que también se hacía sin Thermomix. Y hoy, si la hago, que todavía no sé, porque Antonio me ha dicho si tiene ganas o no, si la hago, es sin Thermomix, porque aquí no tengo. El año pasado me la traje, pero este año menos mal que me la he traído, porque estaba aquí 3 días en realidad, entre una cosa y otra, he estado para arriba y para abajo y me he venido, pero vamos, como si no hubiera venido, vamos. Qué verano más extraño. Y, uf, ahora se me ha soltado la lengua y no vaya a parar de darle al palique. Y estoy un poquito llegando a ese momento de propósitos de curso nuevo de principio de septiembre. Estoy como que me está viniendo la inspiración de mejorar y de evolucionar y de organizar, que nos entra todo en septiembre. Aparte de volver al gimnasio, que eso sí o sí va a pasar, que voy a volver al gimnasio cuando esté en Sevilla ya en septiembre. Empiezo a trabajar, que ya mismo. No tengo ganas de volver a trabajar, pero ya mismo vuelvo a la tienda. Y me están entrando ganas. Me he dado cuenta que soy muy desorganizada. Demasiado desorganizada. Y vivo demasiado al día, yo diría que al minuto. Y voy resolviendo las cosas cuando van pasando en el momento. Pero no preveo cosas y no planifico cosas y no planifico nada. Está muy bien improvisar y está muy bien vivir al día, pero necesito un poco de organización porque estoy un poco estresada de pensar que no planifico las cosas y que me vienen así y no puedo hacer nada ya cuando están aquí y que tengo muchas cosas sin planificar y me da mucha rabia. Y tengo una agenda preciosísima de Mr. Wonderful que me compro todos los años, que este año me he comprado dos porque me gustaban dos y no he podido decidirme, me he comprado las dos. Y la tengo en blanco. Las dos. No digáis nada porque Antonio me riñó por comprarme las dos y ahora no las he usado para nada. Pero me tengo que proponer organizarme mejor. Coge mi agenda de Mr. Wonderful, que además las tengo de día por página. Y planificar bien mi semana y estructurarme bien y organizarme bien porque soy un auténtico desastre. Yo antes me organizaba súper bien y ahora es que no sé ni en qué día vivo, ni qué es lo que tengo que hacer mañana, ni pasado, ni nada. Y estoy muy, muy desorganizada. Y no me centro y tengo que centrarme un poco y planificar mejor. Así que dicho este rollo que acabo de soltar, que vaya chiapa que he soltado ahora mismo, voy a preguntarle a Antonio si quiere la masa de pizza. Hoy está el día bastante fresquito, hay chispeado un poco, he grabado esta mañana que había llovido. Luego no ha llovido mucho más, pero está ya fresquillo ahora por la noche. Anoche hace un calor increíble, pero hoy parece que está fresquito. Voy a ver si Antonio quiere que haga la pizza y si no me la voy a hacer para mí, me parece.
Y luego me voy a dar una ducha y voy a preparar la mesa, voy a recoger un poco, que está la casa hecha una locura. Miren, no sé si se ve, no quiero que se vea porque es que es un desastre de orden. Mejor que no se vea porque vamos, está todo desordenado. Así que nada, ya empiezo con el acique. El acique y ahora me da por y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Uf, qué pesadilla. Y que me toco la cara mucho, ya lo sé, me lo habéis dicho y yo me veo. No creáis que no me veo, si es que yo edito los vídeos y me veo. Y me toco mucho la cara, pero es por timidez, es por vergüenza, es porque a lo mejor me miro en la pantalla, cada vez intento mirarme menos, pero a lo mejor me miro en la pantalla y me veo una arruga aquí, me veo una arruga aquí, me veo una arruga aquí, me veo un grano aquí. Entonces pues me voy tocando y me da mucho coraje, pero me toco la cara, ¿qué le hago? Siempre lo he hecho y ahora pues me estoy dando cuenta más. Porque me veo, pero es un tic que intentaré solucionar. Otro día Antonio se vio en uno de los vídeos que me metió un manotazo cuando fui a abrir un vídeo, me metió un manotazo porque me dijo que no me tocase más la cara, pero es que, ¿qué hago si es que me sale solo? Lo intentaré o me amarraré las manos a la espalda. Y nada, que voy a hacer cosas, que estoy aquí, venga a darle a la charla, y no hago nada. Pues al final sí que voy a hacer masa de pizza. Me ha dicho Antonio que sí, que tiene ganas de masa de pizza, pero me he dado cuenta de una cosa, que no tengo Thermomix, pero es que no tengo báscula para pesar los ingredientes. Pero bueno, creo, he pensado dos cosas. Una, o intentar pesarlo en la báscula de persona, en la báscula esta de cuarto baño para pesarse a la persona, o hacerlo a ojo, porque como lo he hecho tantísimas veces, puede ser que a ojo me salga algo parecido, ¿no? Porque es que yo he hecho muchas veces masa de pizza, entonces puede ser que me salga algo, y si no, pues yo qué sé, o lo haré a ojo o lo mediré con vasos, o ya veré. Mira, mi agenda de Mr. Wonderful Divina, para nada, no se lo digáis a nadie, ¿eh? Pero la voy a poner al día en un pispa. Bueno, me voy a seguir organizando esto y voy a, que Antonio me está llamando, que quiere que le repase el cuello por detrás. El intento de pesar con la báscula de persona ha sido un fracaso. Así que la opción va a ser, voy a hacerlo a vasitos. Como no sé si habéis visto la receta, es como una parte de harina, la mitad de agua y la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte de aceite y un puñadito de sal. Yo creo que es así, voy a hacer como tres vasos de harina, un vaso y medio de agua y medio vaso de aceite, no sé, más o menos. Yo lo voy a hacer a ojo y que salga lo que Dios quiera, a ver cómo sale. Bueno, había un poco de drama porque he puesto un plato muy pequeño y se ha salido un poco de agua, pero no pasa nada. Al final he puesto dos vasos de harina, un vaso de agua, y es que es más fácil hacer los cálculos así, que es que soy un poco brutita. Dos vasos de harina, un vaso de agua y medio vaso de aceite y un puñadito de sal. Muy buena pinta ahora mismo no tiene, pero voy a amasarla un poco. Y ahora veremos cómo sale. Bueno, tengo que decir que ha sido un fracaso total. Así es como ha quedado de momento, pero tenéis que añadirle un montón de harina. O sea que esas medidas no las cojáis, olvidadlo totalmente porque eso ha sido un desastre total. Si queréis saber la receta verdadera, id al otro vídeo que hice de la receta de pizza porque esta ha sido un fracaso total. Pero he ido rectificando y a lo mejor está comestible. Voy a amasarla a ver cómo queda y voy a meterla en el horno. Que este es el horno de esos pequeñitos. Que veremos a ver cómo sale ahí. A ver cómo queda. Ahora os enseñaré el resultado ya hecha. Ese es el resultado. Seguramente no será lo mejor que he hecho, pero no la podremos comer. Yo creo que estará comestible, por lo menos.
No, no creo que sea la mejor que haya hecho, pero bueno. Afeitado. Hay otra metida en el horno y creo que ya sé cuál ha sido el problema. Me he pasado con el aceite. Porque yo he pensado medio vaso de aceite, pero no era, le he echado menos de medio vaso, pero no era medio vaso, era como Claro. un cuarto de vaso. Y creo que el problema ha sido que le he echado mucho aceite, pero Le vamos. pasa a la masa. Entre eso y el horno que nos mueve allá, este ha sido el resultado. Esperemos que esté bueno. ¿Qué le pasa a la masa? Ahora dar al veredicto, porque entre que no tenía peso, que he tenido que hacer los cálculos ahí como me ha parecido, y que ha sido un fracaso. Me he pesado. Y que no era la masa de pizza de Mercadona, era una harina de trigo normal, era harina, no, no era harina de pizza, era harina de trigo. Había puesto 3 kilos del viaje. Había puesto. Y he perdido 2. Sí, hombre, Sí. venga Te lo ya, no demuestro te con la lo crees mira. ni tú, Te lo chaval, demuestro con la venga mira. ya. Vamos al peso. Venga. Hombre. Ni de 3 kilos coña. había puesto y he perdido 2. Pimpa. Tequila. Vamos, Aquí. vamos, vamos, Me ha vamos. ido. Pizza, tapita. La otra pizza está en el horno. Y a comer. La segunda tiene mejor cara que la primera. Veredicto de las pizzas. Un 6. Un 6. No está mal, ¿no? 6 Aceptar. sobre 10 para estar improvisada y en el horno ese está muy bien, por encima de las expectativas. Aceptable. Normalmente estás en un 9, pero Ah, estoy claro, en un 9. normalmente. Madre mía, y yo poniendo en el título que son las mejores pizzas del mundo mundial. Es Y que. ahora me pone un 9, qué fracaso. Es que el 10 está muy caro. Yo tenía un profesor que decía que no ponía nunca 10. Porque nadie es perfecto. Pues un peo para tu profesor, Un vamos. peo. Un comentario breve. Esta es de 7. ¿Vale? La segunda pizza es de 7. La primera un 6, la segunda un 7, ¿eh? Normalmente están en 9, 9 y medio. El 10 no, Gordi. De vez en cuando haz una de 10, que si no te relajas. Si te doy el 10, te relajas. Yo. Duchadito, cenadito y viendo The Base Motel. Motor. Un poquito intrigante. Y mis orejas soplillo por fuera de la toalla. Y ya vamos a ver un ratito Base Motel y nos vamos a dormir. Así que se acabó lo que se daba. Buenas noches. Bye. Adiós.